comenzar yo un poquito con la historia, ¿verdad? Ya al finalizar un poquito les cuento la aventura del día de hoy, pero bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Doris, como ya lo dijeron, Doris Cruz. Justo hace 15 años dejé de ejercer mi carrera por venir a Herbalife, pero les cuento cómo comenzó toda esta aventura, ¿verdad? ¿Cómo es que comenzó esta aventura de cambiar mi carrera por Herbalife? Porque ahora se dice fácil, pero no comenzó así. Les cuento que yo vengo de una familia donde somos 10 hermanos, ¿verdad? Y pues somos una familia bastante grande. Y pues Herbalife llegó a nuestra vida por medio de una tragedia familiar, ¿verdad? Yo me gustaría mucho la gente que está aquí por primera vez conectada, ¿verdad? Los que están por primera vez, que tengan mente abierta y corazón dispuesto, porque tú nunca sabes qué evento, qué historia o qué persona puede ser eso que tú estás buscando y encontrar está reservado para el que busca. Así es de que, y para los que ya son distribuidores de Herbalife, pues recordarles que Herbalife está hecho de historia en historia, ¿verdad? Es creando historias. Así es de que hoy les voy a compartir la mía, pero sé que se está escribiendo la suya. Y bueno, les cuento que uno de mis sobrinos a la edad de 3 añitos le detectaron leucemia. Entonces, al haberle detectado leucemia, ¿verdad? A la edad de 3 añitos, evidentemente mi hermana estaba deshecha, buscando pues qué hacer, ¿no? A ella le recomiendan Herbalife, le dicen, bueno, dale Herbalife, es nutrición a nivel celular, es comida regeneradora de células, inténtalo, etc., ¿verdad? Bueno, pues les cuento que ese sobrino que a la edad de 3 añitos tuvo leucemia, actualmente tiene 28 años, es equipo millonario en Herbalife. Y bueno, así comenzó nuestra historia con Herbalife, ¿verdad? Bueno, les cuento que yo me tomaba el té, la malteada, los productos con mis papás, porque cuando eres hijo de familia herbalífera, siempre te quieren meter Herbalife por todos lados, ¿cierto? No sé quién le pasa que son hijos de algún distribuidor herbalífero. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes a tu papá o a tu mamá? Hermanos herbalífos, pero miren, yo sentía que mi mamá estaba endiosada con Herbalife. Yo no podía decir que me dolía nada porque, y tómate un té, y tómate una malteada, y tómate esto, y es porque no te tomas el producto. Entonces, en mi casa, pues el producto ya era como la alacena número uno, ¿no? Así es de que yo estudiaba afuera y cuando venía a casa los fines de semana, pues no había otra cosa que desayunar si no era Herbalife. Entonces, yo me tomé Herbalife porque a fuerzas me lo tenía que tomar. Pero resulta que llega un momento donde yo me empiezo a tomar Herbalife con propósito. ¿Qué es con propósito? Bueno, comencé a tomarme los productos de Herbalife porque tuve serios problemas gastrointestinales. Empecé a ejercer mi carrera, era estar sentada más de 10 horas al día, empecé a tener varices en los intestinos, entonces ya me daba miedo comer, tuve muchos problemas serios ya para comer, beber cosas gaseosas, etc. Así es de que comencé a tomarme los productos de Herbalife por susto y no por gusto. No sé quién de ustedes conoce gente así o si conocen gente negativa. Bueno, pues les tengo una noticia. Si no lo toman por gusto, van a tener que tomar Herbalife por susto. Y ese fue mi caso. Pero les tengo una noticia. Me enamoré tanto del producto, del resultado que tuve con mi digestión cuando empecé a tomar Herbalife con un propósito, que evidentemente les cuento y van a seguir siguiéndome. Voy a irme y yendo a otro vehículo, ¿verdad? Bueno, les cuento un poquito la aventura mientras les cuento mi historia. Íbamos rumbo a casa y tronó una llanta, ¿verdad? Así es de que ahorita vamos a cambiarnos de carro, pero sigo contándoles un poquito nuestra historia. ¿Sale, vale? Y bueno, resulta que yo empiezo a tomar los productos de Herbalife. Ya les digo, por el motivo de sentirme súper mal de salud. Y gracias a Dios, comienzo a recomendar. Ya vinieron a rescatarnos, miren, ya vamos en otro carro, ¿sale? Sí, todo un show y que tuvimos que pasar el día de hoy, una disculpa. Bueno, voy con mi hija que acaba de cumplir 18 añitos y que también ya hace Herbalife, ¿sale, vale? Así es de que ya nos cambiamos de carro porque
le platicaba que rumbo a casa tronó una llanta, pero estamos súper bien, ¿verdad? Una disculpa de verdad para todos. Para mí un evento es súper serio, es súper importante, y la confusión de fecha y las cosas que no están en nuestras manos, pero lo importante es que aquí estamos y prometo dar lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría si me pueden poner la presentación, por favor. Quiero contarles que mi papá y mi mamá son una pareja de campesinos maravillosos. Mi mamá tiene un añito de primaria, mi papá tiene 2 años de primaria, ¿verdad? Mi papá y mi mamá comenzaron a hacer el proyecto de Herbalife. Quien ya sabe un poquito su historia, mi mamá es equipo del presidente, mi mamá y mi papá, 30K, ¿verdad? Pero no comenzaron todos siendo color de rosa. Todos los hijos estábamos en contra de que ellos hicieran el negocio. Y quiero mostrarles. Por si aquí hay conectados papás que todavía les cuesta trabajo integrar a la familia, porque ahora mucha gente dice, wow, toda la familia es en Herbalife, todos son equipo millonario, presidente, etc. Sí, pero las historias no comienzan así, color de rosa, ¿verdad? Les quiero contar que yo me dedicaba a corregir a mi papá, a mi mamá. Yo me dedicaba a decirles, no se dice problema, se dice problema. No se dice doctor, se dice doctor. No se dice mariachi. Entonces, a los hijos cuando crecemos y nos creemos más preparados, se nos olvida que hay que honrar a los padres y nos dedicamos a corregir a los padres. Y ese fue mi caso, ¿verdad? Entonces, pues yo me dedicaba a decirle a mis papás, yo los amo. No siento ser mala hija, pero inconscientemente, pues me dedicaba a corregirlos. Y les cuento que yo amaba mi carrera, amaba lo que yo hacía. Soy licenciada en neurociencias, me especialicé en audición y yo trabajaba en ese momento para DIF estatal en gobierno del estado, ¿verdad? Dirigía un área regional audiológica, más aparte daba consulta particular y la verdad es que amaba lo que hacía, amaba mi carrera. Yo siempre tenía pacientes en lista de espera y fui muy bendecida en mi trabajo. La verdad es que nunca podría decir que dejé mi trabajo porque no me fuera bien. La verdad es que cambié mi carrera por Herbalife por un futuro diferente que amo. Pero les cuento que evidentemente no. Yo empiezo porque mi mamá me invita a un evento. Les quiero contar esto. Mi mamá me dice, último evento al que te invito. Último, te prometo que es el último evento y ya no te vuelvo a invitar, ya no te vuelvo a dar lata. Por favor, último evento. Les quiero contar porque yo sé, y sé que si esto es para ustedes, Dios es maravilloso y los tiempos de Dios son perfectos. Y deseo que este sea su momento de todo corazón, ¿verdad? Porque cuando mi mamá me invitó a un evento de Herbalife, era un sábado. Y los sábados para mí era mi mejor día en consulta particular. Así es de que yo le decía, mamá, no, porque tengo que cancelar pacientes porque no puede ser. Y me dice, último evento al que te invito, nada más este, porque me dejaron de tarea llevar a alguien que amo. Y si no llevo a alguien que yo ame mucho, no me van a dejar entrar. Les cuento que me fui a ese evento con mi mamá porque evidentemente la psicología de mi mamá ganó, ¿verdad? Y voy con ella a ese evento, y los que ya son Herbalife saben cómo funciona un evento, pero los que no estamos en Herbalife, los eventos presenciales son como fuera de lugar, ¿no? No entiendes por qué pasa eso, pero por ejemplo llegamos al evento y le digo a mi mamá, ¿dónde nos vamos a sentar? Y me dice, búscate un lugar. Le digo, ¿cómo que búscate un lugar si vengo contigo? Y me dice, sí, pero tú no eres VIP. ¡Oh! Miren, yo no sabía cómo se ganaban el lugar VIP, pero ese día me cayeron tan gordos porque estaban tan sentaditos adelante. Imagínense, yo era la típica persona que vivía de apariencia. No sé quién de ustedes conoce gente que tú la ves y parece que son ricos, pero la verdad es que todo lo que traen puesto lo deben. Hay gente que vive con todo fiado o hay gente que aunque gana bien vive mal porque no tiene educación financiera. Y yo la verdad es que a mí siempre se me hacía tan fácil todo con tarjeta, todo con te lo pago en la quincena, todo con... Entonces yo siempre estaba endeudada, pero claro, vivía de apariencias. Así es de que imagínense que yo llego a ese evento y mi mamá me dice, búscate un lugar. Me sentí ofendida. Y cuando tú tienes el ego alto y el bolsillo vacío, ¿sabes cómo reaccionas?
la verdad es que empiezas a ver todo lo malo. Y yo empecé a ver todo lo malo del evento, todo lo malo del evento. Empecé a criticar, yo dije, ¿para qué? Se lo pasan en el baño. Y empecé a ver todo lo malo del evento. Pero te cuento una cosa. Subió al escenario una mujer que yo no tenía la más mínima idea como una historia que puede cambiar tu vida. Esa mujer subió al escenario y yo no tenía idea ni de quién era. Ahora es mi amiga, la quiero mucho y tenemos una amistad linda. Yo he ido con ella a Oaxaca, ella ha venido conmigo a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Pero te cuento que en ese momento, cuando ella sube al escenario y dice, yo me tomé el aloe y me supo bueno el aloe, imagínense cómo la critiqué. Si yo corregí a mi papá y a mi mamá, a ella me la comí viva. Ya les dije que tendía a comer prójimo ajeno, ¿verdad? Entonces, evidentemente, dije, ¿por qué la dejan subir si ni hablar sabe? Pero esa mujer, de un de repente dice, y yo empecé en un burro y ahora traigo Expedition y chofer. Mira, fue como un madrazo psicológico, con todo respeto. Pero no sé quién de ustedes piensa que la gente académicamente preparada, si tiene éxito, es normal. Pero cuando ves a alguien que no está preparado académicamente teniendo éxito, es como un golpe al hígado para quien cree que solo estudiado o preparado puede lograrlo. Y te cuento que en ese momento yo dije, ¿cómo? No le creo. ¿Cómo no sabe ni hablar y trae Expedition y chofer? Ella es Otilia Julián Caballero, equipo internacional del presidente, ¿verdad? Y es reconocida a nivel mundial. Pero te quiero contar que esa mujer detonó la historia de mi vida. Porque ahora siempre les digo, miren, antes de Herbalife, mi Antiguo Testamento. Después de Herbalife, mi Nuevo Testamento. ¿Verdad? Porque mi vida cambió. Después de ese evento, mi vida cambió para siempre. Y les cuento esto porque cuando mostramos un poquito de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, la mayoría piensa que es como con varita mágica y no es así. Hay un trabajo, hay una historia, ¿verdad? Entonces, bueno, te cuento que esa mujer dijo tres cosas. Otilia dijo tres cosas que cambiarían mi vida para siempre. Y si estás ahí, toma notas, ¿verdad? Ella dijo la primera frase, dijo, ¿conocen la gente que dice que hace lo que ama? Pues harán lo que aman, pero no les gusta cómo viven. Tenía toda la razón y yo nunca había pensado en eso. Nunca en mi vida había pensado en eso. Porque yo hacía lo que amaba, pero no me gustaba cómo vivía. Entonces, ¿saben cuánta gente todos los días puede creer que lo que hace le gusta, pero no le gusta cómo vive? Y no tenemos a alguien cerca que nos haga conscientes de eso. Número dos, ella se refería a los maestros de escuela, pero me quedó el saco. Ella dice, miren, los maestros aguantan un montón de chiquillos, pero no aguantan a sus hijos. Es más, ni los conocen, ni saben qué les gusta, porque sus hijos crecen en guarderías y con otros. Miren, empecé a llorar porque mi hija hasta los 3 añitos yo no supe a qué horas caminó, yo no supe a qué horas corrió, yo no supe nada de su historia porque mi hija era guarderías, mi suegra. Por cierto, le decía mamá a mi suegra y eso me dolía muchísimo. Entonces, evidentemente, ella estaba diciendo cosas que me estaban haciendo muchísimo sentido. Y la tercera cosa, ella dijo, ¿cuántos años tienes? A ver, anota en tu libreta cuántos años tienes. Y dio unos minutos y después de que dijo eso, dijo, bueno, pues esos ya no los tienes. Si dijiste que tienes 30, que dijiste que tienes 20, que tienes 50, pues te tengo una noticia. Esos años ya no los tienes. ¿Qué vas a hacer con los que te quedan? Entonces me hizo tanto sentido que cuando yo salí del evento ya no le dije nada a mi mamá, porque yo en ese momento estaba planeando pelear a mi mamá, discutir con ella, porque me había hecho perder todo un día de consulta particular. Entonces, cuando yo termino ese evento, íbamos rumbo a casa de mis papás. Y pues yo estaba muy conmovida, pero al mismo tiempo confundida. Decía, a ver, ¿sí estaré bien? Y fíjate una cosa, vinieron preguntas sumamente importantes. Se dice que preguntas inteligentes para respuestas inteligentes, ¿verdad? Y la primera pregunta que vino fue, me dice mi papá, mija, con todo y títulos, te tienen alquilada. Alguien decide a qué horas entras, a qué horas sales y cuánto vales. Todavía me quise defender y le dije, papá, pero es que soy jefa de área. Y dice mi mamá, pues gata de Angora, pero gata. Me dolió como no se imaginan, pero tenían razón. Yo no era dueña del DIF, alguien decidía mi horario,
alguien decidía mi sueldo, alguien decidía qué horas entraba, qué horas salía. A final de cuentas, con todo y un buen puesto, con todo y títulos, diplomados, doctorados y llena de simposium y talleres, yo era una empleada. Y te garantizo, yo siempre estaba a la vanguardia, ¿verdad? Y decido renunciar. Fíjate qué tan valioso fue asistir a ese evento en el que puse tantos peros para no ir, ¿verdad? Fue tan valioso que regreso con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a DIF, voy a renunciar y donde está mi consultorio particular, vamos a poner un club de nutrición. Era el boom de los clubes de nutrición, comenzaba y como yo oí tanto testimonio de club de nutrición, pues yo dije un club de nutrición, ¿verdad? Y ahí está, mira, la vida son decisiones. Mucha gente me dice, es que para que tu vida cambie, lleva tiempo. Les digo, no, 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 cambiar es una decisión, mejorar lleva tiempo, pero que tu vida cambie son decisiones. Yo tomé la decisión, no fue fácil, y quiero que veas esa foto, lo más hermoso de esa foto. No fue solo que comencé mi proyecto con Herbalife, porque en ese entonces, cuando tú comienzas en Herbalife, comienzas más con fe que con visión. Claro que la visión es muy importante, pero al inicio uno no ve porque vas empezando de cero, ¿verdad? Lo más hermoso de esa foto es que yo rescaté a mi hija, esa niña que ven ahí sentadita de 3 añitos. Tal vez para mucha gente no es significativo, pero ustedes no se imaginan lo que fue para mí, que ahora mi hija iba a estar sentada a mi lado, que iba a empezar a hacer este proyecto conmigo. Y ahí comenzó mi historia. Evidentemente ahora son más de 500 clubes de nutrición. No sé, sigo inaugurando clubes. Ahorita que escuchen parte de lo que hacemos y cómo trabajamos, pues para mí los clubes de nutrición son mi herramienta favorita, ¿verdad? Evidentemente, quiero que sepas que algo muy importante es que tú analices cómo te ves en los próximos 5 o 10 años haciendo lo que haces. ¿Cómo te ves en los próximos 5 o 10 años, verdad? Si no haces que tu vida cambie. Entonces yo te invito a eso que es sumamente importante, que es tomar decisiones. Fíjate, hablo con mi hermana Angélica y hasta hace poco me confesó que cuando yo cambié mi consultorio particular por un club, a diario le pedía a Dios que me fuera muy bien, a diario. Ella dice que le daba miedo pensar que no me fuera a ir bien, porque quiero contarte a ti que estás ahí detrás de la pantalla. ¿Sabes cuánta gente no tiene nada que perder? No tiene nada que perder. De hecho, sus sueldos son pequeños y les da miedo dejar lo que hacen por venir a Herbalife, que es un proyecto de vida. Les da miedo. Yo podía ganar alrededor de 1,500, 2,000 pesos diarios dando consulta particular. Y fíjate una cosa, cambié todo por hacer Herbalife. Todo, 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 todo. Así es de que, evidentemente, yo te quiero pedir a ti que estás ahí. Te voy a mostrar qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos para justamente decidir hacer Herbalife. ¿De acuerdo? Para decidir cambiar nuestra historia por Herbalife. Así es de que me dice mi hermana Angélica, Doris, me dice, te pido un favor, anótame cómo te ves en los próximos 10 años haciendo lo que haces, tu carrera, tu trabajo. Evidentemente no me gustó cómo me miraba, ¿verdad? Evidentemente, claro que no. Segunda pregunta que me hace. ¿Cómo te ves en salud si sigues haciendo lo que haces? Tampoco me gustó, ¿verdad? Yo dije, si ya estoy mal de los intestinos, ya hacía del baño sangre, haciendo el trabajo que hacía, dije, 10 años más, claro que no me gustaba cómo me veía, ¿verdad? Pero algo muy, muy importante es que evidentemente, ¿verdad? Me dice, ok, te reto. Vamos a luchar por 80 clubes con 30 clientes en 3 niveles. Vamos a luchar. Quiero que lo anotes ahí. La meta fue clara, el número fue claro y el tiempo fue claro. Me dijo, vamos a luchar por 80 clubes de nutrición con 30 clientes en 3 niveles. 3 años sin parar. Dijo, porque para que tú te jubiles y dejes de ejercer tu carrera, te faltan más de 30 años. ¿Qué va de 30 años, verdad? ¿Qué va de 30 años a hacer lo que? 3 años. Esa fue la promesa.
Listo, chicos, ya estoy justo en mi oficina. Entonces, justo me dice eso, ¿no? Que va de 30 años a 3 añitos que te vas a dedicar haciendo Herbalife. Le compré la promesa, decidí venir a Herbalife por 80 clubes, 30 socios en 3 niveles y te quiero contar qué pasó. Porque ahorita que te muestre los logros, me interesa más que tengas claro el cómo. El cómo, porque a final de cuentas lo que yo te voy a enseñar en este momento es nuestra historia, pero a final de cuentas tú estás escribiendo tu historia, ¿verdad? Tanto que yo siempre les he platicado que nunca vi Herbalife, la verdad es que en mi mente no estuvo ni el Get ni el Millonario, porque antes cuando yo entré no existía Get Plus ni Millonario Plus, ahora son nuevos niveles. Pero te quiero contar que cuando yo comencé en Herbalife, la meta estaba clara, 80 clubes con 30 clientes en 3 niveles. Eso significa arriba de 2,000 clientes y eso significa ser equipo del presidente. Esa fue la meta que ella me puso. Comenzamos mi esposo y yo sin parar y quiero contarte una aventura maravillosa de la gente que va a empezar contigo esta carrera. Yo tenía varios papás de pacientes que me querían mucho, varios. Entre ellos, una ama de casa que estudió hasta quinto de primaria, que yo le dije, ¿sabes qué? Va a venir otra chica, ya no voy a estar yo, pero ya dejes los expedientes de tu niña, de los pacientes, y los va a atender otra persona. Me dice, ¿y ya no te voy a volver a ver? Le digo, es que me voy a dedicar a Herbalife. Y me dice, ¿y qué tengo que hacer para seguirte viendo? Dije, pues métete a Herbalife, abre un club. Fíjate, yo le invité a abrir un club de nutrición, porque yo me vine a Herbalife. Y resulta que, bueno, te cuento, así de maravilloso es esto. Ella abre su club de nutrición, fue nuestro primer club en nuestra organización y es nuestro primer diamante. Ella es equipo del presidente, ¿verdad? Y está como en 14,500. Sé que si eres nuevo no entiendes qué significa 14,500 puntos de regalías, pero está muy cerca de llegar al presidente 15K. Y es una ama de casa que estudió hasta quinto de primaria y que decidió seguirme, ¿verdad? Nada más porque nos íbamos a dejar de ver. Así empiezan las historias en Herbalife. Así es de que evidentemente yo vine a Herbalife a luchar por los 80 clubes con 30 clientes en 3 niveles. Te cuento que teníamos alrededor de entre 8 y 10 meses en Herbalife, cuando ya teníamos más de 10 clubes de nutrición. 10. Yo sé que ahorita algunos de ustedes lo reconocieron como Equipo Mundo Activo. Me gustaría que anotaras la meta. 10 mayoristas con 30 clientes o 10 clubes de nutrición con 30 clientes. ¿Por qué te platico esto? Porque eso es tu llegada a equipo del GET, ¿verdad? El siguiente nivel. Nosotros en menos de un año ir tras 10 clubes, esos primeros 10, nos llevó equipo GET. Pero en el 2007, 2 años después, ya teníamos arriba de 30 clubs de nutrición con 30 socios y logramos ser equipo millonario. No logramos la meta de 80 clubes con 30 clientes en 3 años, pero para el 2010, 5 años después, teníamos arriba de 100 clubes de nutrición y logramos la meta, equipo internacional del presidente. Yo te invito a ti que estás conectado en el evento, si ya eres distribuidor, si estás aquí por primera vez, ¿verdad? Si te están vendiendo este proyecto, esta promesa, bueno, sigue instrucciones. Le damos a la que sigue, por favor. Algo muy importante es que tú vas a requerir, ¿verdad? Ah, bueno, ya está aquí un poquito de lo que hemos logrado, pero vas a requerir maestros, vas a requerir quien te guíe, quien te enseñe. La verdad es que yo estoy sumamente agradecida con mis patrocinadores ascendentes, tanto mi papá y mi mamá, como mi hermana Angélica, ¿verdad? Y mi cuñado Eduardo, que siempre fueron y han sido grandes maestros para nosotros. Quiero que veas el trabajo que hemos hecho, porque yo vivía en una casita de Infonavit. Tal vez no esté acomodada las fotos, pero yo vivía en una casa de Infonavit y yo como empleada de gobierno peleaba una casa de interés social fiada 30 años. Acuérdate que así es la zanahoria, así dice un libro, ¿no? La zanahoria para el burro es la de los empleados, ¿no? Siempre estás luchando por una casa fiada, etc. Ahí están
mis maestros, el señor Eduardo y Angélica Cruz, que yo estoy sumamente agradecida por todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? Para hacer esta actividad de Herbalife tan maravillosa que ahora es un proyecto de vida. Y bueno, ahorita mirabas las fotos, van a ir viendo, si quieres le vamos dando y no importa, yo voy explicando. Adelante. Muy bien, quiero que veas, eso es ya nuestra casa, es lo que hemos logrado. Siempre me gusta decirles que cuando yo entré a Herbalife no me quería poner el botón y ahora toda nuestra casa dice Herbalife, ¿verdad? Toda nuestra casa, la piscina tiene el logo de Herbalife, toda la herrería le vamos dando. Evidentemente, para avanzar necesitas un equipo, porque aquí puedes comenzar solo, que es lo que yo les platico a los que se hacen. ¿Verdad? Así es de que le damos a la que sigue. Ahí está, fíjate, tú comienzas aquí con sueños, con metas, con ilusiones. Mi esposo y yo, cuando entramos a Herbalife, nos dijeron en nuestra primer clase de universidad, y agradezco mucho que mi hermana Marta fue súper honesta, fíjate, porque yo llegué con ego todavía, ya les platiqué un poquito de mí, llego a su universidad del éxito y le digo, ¿a poco esta es la universidad? Pues obvio, ¿no? Sus sillas, unas con las patas chuecas y así, y me dice, mira, tú sabrás mucho del cerebro y sabrás mucho de tu carrera, pero de Herbalife no sabes nada, aplástate y aprende. Tenía toda la razón. Y hoy yo te quiero pedir ese favor a ti que estás ahí y no se diga si vas comenzando esta carrera. Yo te quiero pedir ese favor, sé humilde y aprende. Porque a veces llegamos diciendo, no, yo soy buenísimo en ventas de esto, yo soy buenísimo en esto. No es que yo soy, pues a lo mejor sí eres bueno en muchas cosas, no lo dudo, pero de Herbalife tenemos que aprender y nadie es materia terminada, yo sigo aprendiendo. ¿Verdad? Y cuando yo llegué, agradezco a Dios que Marta haya sido tan clara conmigo, tenía razón. Yo sabría mucho de muchas cosas, pero de Herbalife no sabía nada, tenía que aprender de cero. Los productos, el plan de mercado, cómo subir la escalera de éxito, cómo tener más clientes, cómo reclutar, cómo retener, cómo vender, todo eso es materia de estudio. Así es de que yo llegué a Herbalife, pues en cero, y fui aprendiendo. Pero sobre todo yo te pido un favor, ten sueños claros, porque el que no tiene un sueño claro, una meta clara, ¿cómo puede alcanzar? De hecho, yo siempre le he dicho a mi equipo, a mis distribuidores, sin un sueño claro en Herbalife, seguro vas a desistir, porque es un negocio propio y la gente que no tiene sueños es más fácil que sea empleada de alguien más. Es más fácil que trabajes para otros a que trabajes para tus sueños. Entonces, tengan sus sueños bien claros y no les dé miedo soñar en grande, ¿verdad? Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, ahora son partes del interior de nuestra casa. Ya les dije, todo dice Herbalife. El logo dice Herbalife. Le seguimos dando. Le damos a la siguiente. Bueno, así comenzó nuestra casa. Ahora tenemos nuestra casa a un lado, un departamento de visita para cuando gusten y nos visiten. Adelante, por favor. Comenzamos con un Chevy seminuevo y ahora la verdad es que son incontables los autos, ¿verdad? Que vas a lograr. Por eso yo siempre les digo al inicio, no te desesperes ni te endeudes. Solo sigue teniendo más clientes, más distribuidores y más mayoristas y verás que los carros llegan. Las casas llegan, tenemos nuestra capilla de oración dentro de nuestra casa, respeto su religión y creencia, pero para mí esta es una victoria personal. Viajes, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad, conocemos más de 30 países, pero en lo personal haber ido a Beverly Hills es cuando tú llegas aquí por el presidente y vas a poner tu placa para mi esposo y para mí ese fue de las... Porque va a haber Beverly Hills 90-210, pero nunca te imaginas que esto va a pasar con tu historia, ¿verdad? Y así comenzamos. Ahí, en una ocasión una señora me dijo, ya se les hizo su sueño ir a Roma. Le dije, Roma, ni en mis sueños estaba. Yo solo soñaba con saber qué se siente
¿Qué se siente ganar dinero y no deberlo? ¿Qué se siente tener libertad financiera? Le vamos dando, son distintos viajes, Las Vegas, cruceros, ¿verdad? Canadá, España, el Vaticano, distintos lugares. Solo quiero que no estés viendo la historia de Doris y Toño. Me encantaría que veas tu historia, ¿verdad? Lo que va a pasar contigo. Nosotros ya ganamos de las 7 formas que Herbalife paga. Ya llevamos 5 años ganando bono mundial. Y te lo prometo, es algo maravilloso. No por el bono, sino por la historia que lograste cambiar. La persona que le cambiaste la vida. Más auto, siguiente, por favor. Bueno, pues yo no sé quién de ustedes es papá o es mamá y que sus hijos sean un gran motivo para hacer esta actividad, pero yo te quiero confesar que nuestra hija es nuestro mayor motor. Ahí está nuestra hija, fue maravilloso, ahí está con Rocío Medina, luego con Luigi Gratton. Actualmente nuestra hija tiene 18 años, pero el sueño más grande que pudimos hacer realidad fue darle su camioneta el día de sus 15 años, su fiesta, regalarle su casa. Fue como el sueño hecho realidad para nosotros, ¿verdad? Pero quiero contarte que mi hija ama Herbalife, ¿verdad? Tiene 2 añitos haciendo Herbalife y ahorita es equipo Mundo Activo y está a 2,000 puntitos de empezar a cortar a equipo del GET, ¿verdad? Ahí estamos en Atlantis, en Miami, le vamos dando un poquito, van a ver, le vamos dando. Ahí estamos en Canadá, estamos en Alaska. Bueno, quiero contarles que cuando comenzamos a hacer Herbalife, siempre tienes pues a alguien que no está de acuerdo contigo, algunos desafíos. Yo en lo personal, toda mi familia se dedica a Herbalife. Todos mis hermanos, mis sobrinos, somos 10 hermanos, son más de 30 nietos y ya son 5 con el bebé en camino que viene de Cindy, mi sobrina. Ya son, van a ser 6 o 7 bisnietos. O sea, ya somos una familia grande, pero todos nos dedicamos a Herbalife, todos, todos, ¿verdad? Ahí estamos en Singapur, al otro lado del mundo. Y yo te invito a que si ahorita te frustras porque te quedas con ganas de una bolsa, una zapatilla, o te pasa como a mí al inicio que decía, o una malteada o una bolsa, pues un día va a llegar el día que tengas la libertad financiera. Ahí estamos en París, poder viajar en primera clase. La que sigue, por favor. Mira, estos son de los viajes que sé que un día tu corazón va a latir por hacer y son viajes ya de placer en hermanas. Nosotros una vez al año nos vamos todas las hermanas de viaje, ¿verdad? Y nos fuimos a Las Vegas, nos fuimos a ver al Canelo Álvarez, nos fuimos de paseo como hermanas. Así es de que fue algo maravilloso, ¿verdad? Y pues yo te pido eso. Fíjate, yo tengo una mujer que es mi gran ejemplo de vida. De hecho, el día de ayer ella estuvo dando un evento para Texas, Houston, Texas. Ella es mi mamá. Mi mamá es una mujer a la que a lo mejor yo corregí, a la que a lo mejor yo, ¿verdad? Pero hoy te garantizo que soy y procuro ser su mejor diamante, su mejor distribuidor, ¿verdad? Y mi mamá es una guerrera porque yo tengo una hermana con parálisis cerebral. Mi mamá es una mujer que jamás pone de excusa ni a mi hermana, ni su vida, ni nada. Mi mamá tiene 67 años y si tú la ves, parece mi hermana. Mi mamá es una mujer que se supercuida, que ama Herbalife, que ama, lo hace con pasión. Pero te quiero contar que cuando yo me quejaba de mi hija, que le decía, es que no puedo ir al evento porque mi niña, me decía, no puedes con una hija y yo pude con 10. O cuando yo le decía, es que la niña, me decía, te cambio tu hija por la mía una semana. Mi hermana tiene parálisis cerebral. A ella hay que darle de comer en la boca, cambiarle el pañal. Y sabes una cosa, yo hoy te pido a ti que estás ahí, ¿verdad? Que estás ahí conectado, a ti que estás en este proyecto, a ti que te estás quedando ahí conectado, ¿no? Porque a final de cuentas, yo sé que evidentemente nadie está por casualidad. Sé que todo lo que me pasó el día de hoy, te prometo una cosa, hubo un ratito donde dije, ¿por qué me pasó? Yo siempre anoto todo, yo siempre tengo agendas. Soy súper responsable. ¿Qué me pasó? Todavía cuando envié el videíto pensando, cambié toda mi agenda de mañana. Les confieso que el reto finalizaba. Tenemos reto 21 días. Estamos haciendo esa actividad que nos ha ido maravilloso. Y cambié todo de mañana, ¿verdad? Para el domingo, pensando que el evento era mañana. Más sin en cambio, lo único que dije es, ay, Dios mío, me pongo en tus manos. De verdad, no sé por qué. Me pasó. Veníamos de regreso y bueno, se poncha la llanta del Jeep, ¿no? Y va mi esposo y nos rescata para podernos venir en el carro, llegar a casa.
Más sin en cambio, lo único que te quiero compartir es que si en estos 15 años he procurado hacer algo, es hacer mi carrera con Herbalife tomada de la mano de Dios. Yo siempre hago mi máximo esfuerzo y dejo los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Ahorita va a regresar mi esposo, pero quiero comentarte un poquito acerca del plan, el plan de acción diario, que yo no te pido que lo hagas, solo que sumes lo que creas que te sirve. Yo te pido que lo que tú sientas que te sirve, ¿verdad? Pero no importa el método que uses. Si viniste a Herbalife para ser equipo del presidente, que yo te invito que ojalá y así sea, te voy a hablar de distintas formas de hacerlo, pero todas se basan en conseguir 2,000 clientes, ¿verdad? No es tú solito, porque esto es mercadeo en red, ¿verdad? Esto se trata de multiplicarnos, ¿verdad? Esto se trata de sumar más vidas, de sumar más gente. Así es de que te voy a invitar. Si podemos poner la presentación de los 2,000 clientes, por favor, de equipo del presidente. Y bueno, pues justo ya estamos aquí en casita. Mientras, me gustaría que dibujen sus sueños, porque es la primera parte. Si no los van a dibujar, por lo menos escríbanlos, ¿verdad? Escriban cuál es su sueño más grande, cuál es uno de los sueños que más les gustaría lograr. Mira, y no importa qué sea, yo siempre les he dicho que mi sueño más grande era mi casa, ¿verdad? Lograr la casa de mis sueños. Pero yo sé que para mucha gente a veces su sueño es poder tener libertad financiera y ayudar a sus hijos, ayudar a sus padres, no sé, los sueños varían. Entonces, justo la primer diapositiva, que es muy clara, es ¿cuál es tu sueño? ¿Verdad? De hecho, les confieso una cosa, cuando yo voy a un club de nutrición de mi equipo o cuando voy, invito a alguien para hacer su plan de acción, mi primer pregunta siempre es ¿cuál es tu sueño? Porque qué difícil es apoyar o patrocinar a alguien que no tiene sueños. ¿Sabes una cosa? A mí siempre me ha parecido que trabajar con alguien que no tiene sueños es como tenerle que dar cuerda cada vez que esté desanimado. Incluso mucha gente dice, es que me hace falta un patrocinador que me anime. Digo, no, te hacen falta sueños más grandes. ¿Cómo vas a depender de un patrocinador? La palabra patrocinador es como la palabra papá. Y acuérdense, mucha gente no le tocó el papá que más quisiera. Hay gente que nos tocó un papá y una mamá todo dar, pero hay a quien no tuvo esa suerte, ¿verdad? Hablando de papás de sangre. Es igual en el patrocinio. Imagínate que tú dependas de alguien que te emocione o te ilusione. Claro que no. Tienen que ser tus sueños. Está en Hebreos. El que deja de soñar comienza a morir. Ten sueños grandes, algo que te levante, algo que te anime, algo que te haga tener ganas de abrir tu club, de hacer los retos, de hacer las redes sociales. No sé el método que vayas a utilizar. Siempre que alguien me dice, Doris, ¿cuál es el mejor método? Mira, mientras consigas clientes y distribuidores, el que sea. No soy antimétodos, creo que todo funciona. Siempre y cuando estés consiguiendo clientes y distribuidores, o sea, el que te lo va a consumir y el que te lo va a ayudar a recomendar. Muchas gracias. Entonces, anota ahí, anota tu sueño, el porqué, un sueño grande. Incluso siempre mi eslogan cuando nosotros hacemos retiros de equipos del mundo y siempre mi eslogan con la foto de mi esposo y mía, siempre es que tus sueños sean más grandes que todos los retos que vas a enfrentar, ¿verdad? O sea, no importa qué tamaño de retos, porque si ustedes me dijeran, Doris, comparte todos los retos que vivieron tú y tu esposo para llegar a donde están. Muchachos, perdimos la organización 3 veces. Perdimos nuestra organización 3 veces. Y te garantizo que aprendimos la lección, ¿verdad? Si me dijeras, ¿y anotaste el primer error de por qué perdieron la primera organización? Sí. Porque cuando vas iniciando, tú les quieres hacer todo, porque traes poquita gente. Pero una vez que tu organización crece, ya no les puedes hacer todo y seguro vas a perder la organización una vez que sientan que ya no les haces todo, ¿verdad? Entonces, son lecciones que vas aprendiendo. Entonces, por esa razón es que ninguna historia tendría valor si no tuvo desafíos. Siguiente, por favor. La siguiente cosa que tú tienes que cuidar es trabajar por... Si ya tienes un sueño claro, ahora hay que trabajar por metas. Mira, si tú te metes a un proyecto como Herbalife, pero no te pones metas a corto, mediano y largo plazo,
se te va a ir el tiempo. Y si se te va el tiempo sin lograr algo, en lugar de emoción vas a tener frustración. Por eso necesitas ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué son metas a corto plazo? Un plan de 90 días, máximo un año, ese es a corto plazo. Ponte una meta de clientes, de algún logro, pero metas a corto plazo. Y luego te pones metas a mediano plazo, que es máximo a 2 años, ¿verdad? De 2 años y meta a largo plazo de 3 a 5 años. Pero ponte metas, anótalas, ten claridad de lo que quieres lograr, desde una meta pequeña hasta una meta grande, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, te voy a explicar cómo yo trabajo con mi equipo hablando de metas, ¿verdad? Por ejemplo, la meta a través de club de nutrición, no importa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque lo trabajamos así, ¿verdad? No importa que sea club casero, protein club, fit club, club comercial, etc. Lo que sea, ¿verdad? No importa que sea. Evidentemente hay que ponerse la meta de 80 clubs con 30 clientes de consumo básico. Te estoy poniendo el ejemplo, ni siquiera de que te consuman específicos. En Herbalife tenemos más de 50 productos. Yo te estoy poniendo solo clientes que te consuman malteada, té, aloe y proteína, por ponerte un ejemplo, que son como 80 y tantos puntos por cliente, ¿verdad? Entre 75 y 80 puntos por cliente. Si tú luchas por 80 clubs con 30 clientes de consumo básico, rebasarías los 2,000 clientes y serías equipo del presidente. ¿Valdría la pena tener esa meta a 5 años? Mira, ya no tomes en cuenta el tiempo de hoy hacia atrás que ya pasó, si ya tienes tiempo en Herbalife. No lo tomes en cuenta porque a veces decimos, es que ya tengo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Verdad? Pero te quiero explicar por qué puse ahí la de 200. En una ocasión, cuando nosotros cumplimos 3 años en Herbalife, ya les platiqué que yo tenía la meta muy grande de que en 3 años íbamos a ser equipo internacional del presidente, ¿verdad? Pero cumplimos 3 años en Herbalife y resulta que al cumplir 3 años en Herbalife, éramos equipo millonario, todavía no éramos presidentes. ¿Y qué pasa cuando tú te pones una meta y no la has alcanzado? Te empiezas a frustrar, a angustiar. Pero yo fui a una extravaganza y en esa extravaganza estaba invitado Pedro Cardoso. Así es de que Pedro Cardoso dice que le dijo a su patrocinador, es que yo quiero ser equipo del presidente, pero tú me dijiste que ocupaba 5 tabuladores para ser presidente y mi gente no quiere ser GET, no le echan ganas. Y dice que su patrocinador le dijo, perfecto, si no la haces con 5 GET, entonces búscate 200 mayoristas de 1,000 puntos. Si el que quiere ser presidente eres tú, pues entonces tú busca más gente. 200 mayoristas. Por eso es que ahora yo les pongo, perfecto, puedes hacerlo con líderes o puedes hacerlo tú, porque si el que quieres avanzar eres tú, sigues buscando gente. Así es de que, o 200 mayoristas de 10 clientes, cada mayorista con 100 puntos de consumo, también rebasarías los 2,000 clientes y por supuesto serías equipo presidente. Ahora te pido que anotes cuántos tienes y cuántos te faltan. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo tú tienes, ¿verdad? Si tú tuvieras un club de nutrición, pues genial, te faltan 79. Si tuvieras 5, pues te faltan 75, ¿verdad? Y si los tienes de 10 clientes, pues si tienes 2, te faltan 198, ¿sale? Pero así se empieza. A veces la gente dice, es que apenas tengo 1. Todo mundo empezamos así, de 1 en 1. Se suma. Esto es sumar, restar, multiplicar. Así comienza. Le damos a la que sigue, por favor. Quiero que veas los dibujos, ¿sale? Esto es cómo armar las metas a corto, mediano y largo plazo. Mira, por ejemplo, ahí te enseño un poquito un proceso que nosotros usamos. No puedo comprometer a tus patrocinadores a hacerlo. Estoy diciendo que cuando tienes una meta y un propósito, tú negocias con tu patrocinador, con tus distribuidores para hacer un plan de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos la promoción de que todo el que abra su club de nutrición con una compra de 1,000 puntos de volumen, que es la compra inteligente para que compre el 42, le donamos su barra con 4 bancos, su barra para su club de nutrición, que es la barrita que puedes ver ahí.
¿Por qué tenemos ese propósito? Pues porque yo quiero ser 30K. Entonces necesitamos más clubes de nutrición, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Los llevamos de un club básico hasta llevarse a mayorista máximo en 3 meses y premiarlos con su tabletero si logran hacerlo en 3 meses mayoristas, ¿verdad? O sea, darle la vuelta a su inversión. Vamos a la que sigue, por favor. Por ejemplo, la primer meta que yo le pongo a alguien a corto plazo es que logre tener de 25 a 30 clientes en su club. Esa es una meta a corto plazo para que logre ser activo, ¿verdad? Obvio, no todos lo logran, pero tenemos que estar hablando ese idioma para que la mayoría eleve su estándar, ¿verdad? Entonces, luchar porque pase de 15 a 20 clientes a 25 a 30 clientes para que sea mayorista activo, ¿de acuerdo? Pero una vez que lo logra, ponemos la meta de 5 clubes de nutrición, sacar 5 clubes de nutrición. Entonces, si alguien logra sacar 5 clubes de su club, se convierte en equipo mundo activo. Así es de que ahora es lograr que tus 5 clubes también tengan de 25 a 30 clientes. Siguiente, por favor. Esta es una meta a corto plazo, que es de 3 meses a 1 año. Siguiente. Les aclaro que en la estadística normal, si alguien tiene más de 1 año y no se ha hecho equipo mundo activo, solamente sabe vender, pero no sabe reclutar ni duplicarse, porque la duplicación es necesaria para crecer en Herbalife, ¿verdad? Entonces, no basta vender ni saber reclutar, hay que duplicarnos, ¿sale? Entonces, mapa de crecimiento. Si alguien quiere ser equipo del GET, la meta son 10 clubes de nutrición con 30 clientes. ¿De acuerdo? Esta ya es una meta a mediano plazo. Esta y equipo millonario. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Vamos a hablar, porque acuérdense, ¿por qué yo les pongo el ejemplo de la gente y no del PIN? Porque si solo pones el PIN, no siempre está respaldado del cheque. Entonces, mejor es que pongas el trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Si tú logras arriba de 30 clubes de nutrición con 30 clientes, seguro serás equipo del millonario. ¿De acuerdo? Esta puede ser de 1 a máximo 3 años tu meta. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y este es el trabajo arduo que yo les invito a hacer. De hecho, yo no puedo cambiar mi historia. Mi esposo y yo entramos a trabajar por 80 clubes con 30 socios en 3 niveles. Con este propósito entramos a Herbalife. Esta fue la promesa que nos vendieron, ¿verdad? Yo respeto su sueño, respeto lo que ustedes desean, pero cuando nosotros entramos a Herbalife, la promesa fue 80 clubes con 30 clientes en 3 niveles para ser equipo del presidente y con trabajo arduo, dedicación y entrega, lograr el cuarto de millón de pesos cada mes. Yo no sé exactamente ustedes qué buscan, cuál es su sueño, cuál es su meta, pero deseo que vengan por sueños grandes. Ahora vamos a hablar. Si tú no hicieras solo clubs de nutrición, porque claro que hay muchas formas de hacerlo, aunque básicamente el club te permite hacer todos los métodos de operación. Pero vamos a la que sigue. Vamos a hablar que tú lo quieres hacer a través de retos, que lo quieres hacer a través de redes sociales, a través de charlas caseras, a través de spa u otras cosas. No importa cómo sea. De hecho, siempre que me dicen, oye, Doris, explícanos de los retos, les digo, es que el reto es un club virtual. O sea, en lugar de tener gente en tu club de nutrición presencial, tienes a la gente en el celular, la cuidas que tenga resultados, cuidas que desayuna, que come, que cena, ¿verdad? De los productos más su alimentación y ejercicio y pues tienen resultados más rápidos, pero es un club virtual. Entonces, vamos a hablar que lo que tú elijas hacer, la meta no cambia. Deseo que les esté quedando claro que aunque cambie el cómo, la meta no debe de cambiar. Si se fijan, es tú vas a elegir el cómo lo vas a hacer. ¿Cómo? Con club. ¿Cómo? Con charla. ¿Cómo? Con reto. ¿Cómo? Con redes. Con lo que tú quieras. El cómo, tú lo puedes hacer como sea, pero la meta no debe de cambiar. La meta sigue siendo lograr 80 mayoristas con 30 clientes, ¿verdad? Con su consumo básico mínimo. No importa el método que vayas a utilizar, aunque vayas a usar redes sociales y mandar paquetes a su casa, es su malteada de aloe proteína mínimo, ¿verdad? Entonces, es igual. Obvio, tenemos muchísimos productos. Yo te garantizo que un cliente conquistado después quiere
colágeno, después quieren iWorks, después quiere Carly Plus, después quiere más y más producto, porque quienes nos enamoramos del producto queremos tomarnos todo. Pero también existe el plan B, ¿verdad? Ya le dije, si no te tocan puros mayoristas activos, existe el plan B, que es 200 mayoristas con 10 clientes en tres niveles de consumo de 100 puntos. Y es lo mismo, ¿cuántos tienes y cuántos te faltan? Mira, yo sé que mucha gente no es de números, pero te tengo una noticia, lo que no se mide no se mejora. Y es muy importante que tú sepas que evidentemente, si tú ya dices, a ver, si yo quiero ser presidente, ocupo 2,000 clientes. Entonces, puede ser que incluso tengas a alguien, ya basamos más o menos que alguien que hace 500 puntos tiene 5 clientes. Alguien que hace 1,000 puntos tiene alrededor de 10 a 15 clientes. Y más o menos ya sabemos tantear más o menos de acuerdo a la productividad, la cantidad de clientes. Entonces, eso te facilita saber cuántos tienes y cuántos te faltan. Y yo te pido que lo anotes, que tengas claridad en lo que tienes y en lo que te hace falta. Siguiente, por favor. Imaginemos que decides hacerlo a través de redes sociales, ¿verdad? Mira, no soy la amateur en redes sociales, ni puedo decirte que soy la mejor. La verdad es que tuvimos en Extravaganza a un exponente espectacular para dejarnos claro el negocio por redes sociales. Pero sí te quiero contar, por ejemplo, ahora que las uso, que posteo a diario algo en redes sociales, la madurez de cuidar lo que vas a subir, la constancia con la que lo debes hacer, ¿verdad? E incluso yo siempre les digo, miren, una vez que se te ocurrió subir la foto de ejercicio día 1, ahora cumples o te quedas como estabas, porque la gente, aunque no te ponga like, está esperando tu día 2 del ejercicio, tu día 3, tu día 10. Y como somos ya una pantalla gigante de cine, una vez que subiste algo a las redes sociales de me comprometo que voy a hacer, voy por mi mejor versión, bueno, pues la gente te está siguiendo y te está viendo. Y para que tengas resultados en redes sociales, lleva también un proceso de maduración de 3 a 6 meses, porque la gente primero te va a seguir a ver qué tan serio eres en lo que dices y haces, qué tan maduro. Por eso es tan importante, miren, ahorita tengo una de mis primeras líneas. Una de mis primeras líneas no hacía más que sus 350 puntos de consumo personal y familiar. Nunca hacía más de 500 puntos. Y ella comenzó a hacer Herbalife a través de los retos 21 días, pero lo empezó a hacer por redes sociales. Ahorita este ya es su tercer mes rebasando los 3,000 puntos de volumen. Pero me encanta porque si ustedes la escucharan, les diría que lo primero que tuvo que cambiar era todas las tonterías que subía a las redes sociales. Obvio, al inicio todos decían, ¿qué te pasó? ¿Ya no vas a subir memes? ¿Ya no vas a subir esto? Pero tuvo que cambiar, dice ella. Pues es que sí, yo entendí que si quería tener éxito en Herbalife a través de las redes sociales, pues no podía ser siendo la yo de antes. Dice, obvio, no pierdo mi esencia, sigo siendo divertida, pero ya soy mucho más cuidadosa, incluso en no pelear en redes sociales. O sea, si te fijas, es un proceso de maduración. Y también en redes sociales tienes que tener una meta diaria de qué vas a subir de fotos, qué propósito tienen tus fotos. O sea, tú no puedes subir una foto sin un propósito. No tendría un efecto positivo, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo. Es para conseguir tus 2,000 clientes, ¿de acuerdo? Puede ser tú a través de más mayoristas. Siguiente, por favor. Evidentemente en los retos, ¿verdad? Ahorita que estamos en este proceso tan, tan maravilloso, ¿verdad? Generalmente les quiero contar un poquito, aunque yo sé que ustedes deben estarlo haciendo y no quiero enseñarles nada nuevo, solo quiero que si algo de lo que les estoy diciendo les sirve para sumarlo, pues adelante, ¿verdad? Pero te voy a compartir qué me encantó de los retos, ¿verdad? Yo soy Herbalife, yo amo Herbalife desde hace mucho tiempo, pero en los retos te comprometes a no traspasarte, te comprometes a tomar el producto con mayor disciplina, te comprometes a que ahora eres como un volante con patas, ¿no? Tu foto. Así es de que ahora te comprometes en verte mejor, en sentirte mejor, porque ahora estás guiando gente. Entonces te cuento que ahorita que llevamos los retos, vamos en nuestro séptimo reto, 21 días. Bueno, pues ahora ya llevamos un equipo millonario en su segundo corte, equipo millonario, ¿verdad? Tenemos otro presidente cortando
otro presidente que va en su segundo corte, que fue el presidente de nuestra organización. Y bueno, pues estamos muy contentos porque te cuento que ahora casi la mayoría nos dice, una de ellas estaba muy contenta, se quedó en muy cerquita al inicio en su primer corte, 9,900 de regalías, algo así. Y me dice, tuve una llamada de Herbalife, de los ejecutivos, y me dicen que quieren que contemos cómo en esta pandemia estamos haciendo para seguir subiendo y no caer. Y dije, qué maravilloso es, ¿verdad? Qué maravilloso es. Y yo te invito a eso, que no le pierdas el sabor a los eventos por Zoom, a las capacitaciones virtuales. Porque fíjate, una me dijo, oye Doris, ¿ya cuándo vamos a regresar hacia lo presencial? Le dije, si ya aprendimos a andar en avión, ¿tú crees que nos vamos a regresar en burro? Aunque regrese lo presencial, vamos a seguir en virtual. Y déjame te cuento por qué. Imagínate para mí, para Toño y para mí, ver a nuestra gente de Zacatecas, ver a nuestra gente de San Luis Potosí, ver a nuestra gente de Mexicali, ver a nuestra gente de Tijuana, ver a nuestra gente de todas las ciudades donde tenemos gente. La verdad es que a veces algunos los veíamos una vez al año y algunos hasta en los eventos como Extravaganza. Imagínate que ahora por Zoom los vemos dos veces a la semana, lunes y viernes. ¡Increíble! Claro que yo te pido que no le pierdas el sabor a esto, que sigas aprendiendo, que sigas viendo esta gran oportunidad, ¿verdad? Y pues bueno, le damos a la siguiente. Bueno, tú eres tu mayor competencia. Tú eres al que todos los días debes mejorar un 1% más, un poquito más, ¿verdad? Evidentemente, siempre yo he aprendido mucho. Estoy muy agradecida con Dios, no solo por la libertad financiera que hemos conseguido gracias a Herbalife, sino por la persona en la que me he convertido. Y yo te quiero invitar a ti, que eres nuevecito. Cuando uno llega a Herbalife, nos dicen, mira, no salieron allá algunas fotos, pero mira, ahora, cuando uno empieza en Herbalife, uno sueña con su carro, su casa, sus logros, sus vacaciones. Pero algo maravilloso es que cuando tú lo logras, ya después no estás aquí por tus sueños. Ahora mi esposo y yo hemos podido regalar autos, rifar autos a nuestro equipo más productivo. Hemos podido regalar vacaciones a nuestro equipo más productivo, cuando al inicio ni él y yo podíamos ir de vacaciones de tan endeudados que estábamos. Entonces, hoy yo te quiero invitar a eso, ¿verdad? Quiero con todo el respeto que merece el equipo de Veracruz y de verdad con lo apenada que estoy por no haber podido, porque fue mi esposo a rescatarme y él se quedó a parchar el jeep, ¿verdad? Para que mi hija y yo pudiéramos venirnos y no quedarnos ahí en carretera. Quiero contarte un poquito acerca de su historia, aunque prometo al equipo de Veracruz que vamos a volver a estar con ustedes y vamos a estar dando lo mejor los dos, se los prometo de corazón, quedo súper endeudada. Pero quiero contarles un poco acerca de mi esposo. Mi esposo es todo lo opuesto. E incluso muchas veces nadie se queda con la tentación. Siempre me dice, ¿cómo se conocieron? ¿O cómo es? Bueno, siempre les cuento que de dónde es mi marido, ¿verdad? Es un rancho. Y de ahí yo tenía pacientes y me invitaron a comer mole. Y yo les digo, qué increíble. ¿Quién diría que después de ese mole iba a conocer a mi marido y ahí me quedaría, ¿no? Bueno, gracias a Dios quiero contarles que mi esposo, lo que me conquistó de él, me mantiene enamorada, su instinto protector. Todos los días le pido a Dios que me deje envejecer a su lado y que me dé la oportunidad, ¿verdad? Después de Dios, mi esposo es mi refugio, ya lo vieron. De hecho, si estuviera al otro lado del mundo, él es capaz de ir por mí, ¿verdad? Entonces, mi esposo viene de una familia totalmente diferente. Mi esposo viene de una niñez difícil, él vivió violencia, alcohol, ¿verdad? Hoy me va a tocar contarles un poco acerca de su historia, porque yo no sé quién de ustedes traiga un pasado así. Yo traigo un pasado lindo, ¿verdad? Gracias a Dios mi papá y mi mamá son una familia maravillosa, vivimos mucho amor. Tal vez no éramos ricos, pero cuando vives amor ni lo sientes. Pero en el caso de mi esposo, él es
es el hijo mayor de cuatro hermanos. Y a la edad de 12 añitos, su papá los abandonó, se fue y nunca regresó. Y le tocó ser el papá de su casa. Y cuando era pequeño, le tocaba agarrar de la mano a su hermanito y quedarse viendo cómo golpeaba a su papá, a su mamá, ¿verdad? Y mira, me gusta en esta foto que dice 50-50. Y yo hoy quiero pedirte ese favor. Cada que escucho a alguien que dice, no, es que los hijos son el reflejo de los padres, no siempre. No digas eso, no siempre. Porque mira, hay hijos que tienen un ejemplo de padres maravilloso y su vida es un desastre. Pero también hay hijos que el ejemplo de padres que tuvieron es un desastre, pero ellos son hijos maravillosos. Y hoy te puedo contar que mi esposo es una historia maravillosa, porque mi esposo es un ejemplo de papá, un ejemplo de esposo, un gran ser humano. Y sé que el equipo de Veracruz o quien le ha tocado conocerlo sabe que es verdad, ¿verdad? Y él no tuvo el ejemplo. De hecho, su papá de mi esposo está amputado, ciego, dializado, vive en Estados Unidos. Y mi esposo, a pesar de que mi suegro no ha cambiado, ni crean que cambió o ahora está arrepentido, sigue siendo duro con él mismo y con sus hijos. Y aún así mi esposo ve por él. Mi esposo le paga sus diálisis, mi esposo se hace cargo. Y dice, bueno, es que yo no soy Dios para juzgar a mi papá. Él es como es. Por eso es que en esa foto donde dice dispuesto al cambio, es que entiendas que es 50-50. 50% es el ejemplo que tienes, pero el otro 50 son las decisiones que tomas. Le damos a la siguiente, por favor. Evidentemente, mi esposo en Estados Unidos, quiero que sepas que él estaba viviendo con su papá y nunca fue bueno con él, siempre fue cruel, ¿verdad? Tanto que un día mi esposo se le puso enfrente para que no manejara tomado en Estados Unidos y su papá le echó el carro encima. Y de esa vez mi esposo, por eso les digo que no sé por qué me pasó todo lo que me pasó hoy, pero sé que Dios tiene un propósito y sé que lo tiene, ¿verdad? Y hoy me está tocando contarle su historia de él, ¿verdad? Pero más sin en cambio sé que mi esposo, si su papá no le hubiera echado el carro encima, él no hubiera venido a México. Y si no hubiera venido a México, no nos hubiéramos conocido. Y si no nos hubiéramos conocido, él no estaría en Herbalife y yo no tendría esta vida tan bendecida a su lado. Así es de que evidentemente, ¿verdad? Gracias a esa tragedia que le pasó con su papá, lo conocí. Nos conocimos aquí en México, por eso es que él siempre pone en esa foto que su recompensa fue conocerme, ¿verdad? Y bueno, pues su mejor maestro, y quiero que sepan que mi esposo adora a Eduardo Luna, no es nuestro patrocinador, pero la primer persona que le enseñó a mi esposo a acomodarse la corbata, la primer persona que acompañó a mi esposo a ir a comprar un traje, porque mi esposo siempre vestía sport, fue Eduardo Luna. Hoy yo te pido eso, jamás olvides ser agradecido con la gente que te tendió la mano, que te enseñó algo, que te apoyó. El agradecimiento es la puerta más grande de la abundancia. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos con el señor Eduardo Luna. Él siempre va a ser nuestro maestro, nuestro amigo y la persona que más nos dio fe cuando más oscura estaba nuestra vida, ¿verdad? Yo había momentos donde le decía, Luna, de verdad, dejé mi carrera, dejé el consultorio, ¿no habré hecho mal? ¿Verdad? Y él me decía, aguanta, Doris, un día no vas a saber qué hacer con el dinero. Aguanta, aguanta, ahorita disfruta que ahorita no ajustas porque un día te va a sobrar. Y ahora cada que viajamos o que lo invitamos a comer y que brindamos juntos, decimos, ¿te acuerdas cuando tú nos tenías que invitar a comer en los eventos porque no traíamos dinero? Imagínate, esas cosas no tienen precio. Sé agradecida con la gente que te tiende la mano y no te deja cuando las cosas no te están yendo como tú quisieras. En esos momentos donde te estás fundiendo como el hierro para sacar lo mejor de ti, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, quién sabe la historia de mi marido, él se iba de ilegal a Estados Unidos, porque aunque a pesar de que su papá es ciudadano, nunca les arregló. Y bueno, para mi esposo haber logrado su visa fue una victoria personal, ¿verdad? Porque él se brincaba la línea, lo llegó a agarrar la migra. Así es de que para mi esposo tener su visa con Herbalife fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque ahora puede ir y venir sin tener temor de ser ilegal. Siguiente, por favor. Bueno, imagínate que estas cosas pueden pasar, ¿no? Aquí está mi esposo. Yo no sé quién de ustedes tiene esas ganas de invitar a toda su familia a comer.
llevarlos a un buen restaurante y que no importe lo que vayan a pedir, que tú les digas, pidan lo que sea, no importa cuánto vaya a ser. Bueno, pues ahí está mi esposo con toda su familia, ¿verdad? Siempre en Año Nuevo, el día 31 de diciembre, siempre invitamos a toda su familia, a mi esposo, a comer a algún restaurante. Y pues bueno, ese es el segundo auto que mi esposo puede ayudar a su mamá, ¿verdad? Porque evidentemente él sigue siendo como el papá de su familia. Y es algo maravilloso porque lo quieren y lo respetan como si lo fuera. Pero yo te quiero dejar esta tarea. Siempre lo más importante es tener equilibrio. Yo sé que muchos venimos a Herbalife porque queremos libertad financiera. Pero yo te invito, si se puede tener libertad financiera, se puede tener mejor salud si cuidamos nuestros hábitos, pero también se puede conservar una familia hermosa. Mi esposo, mi hija y yo hacemos Herbalife y te lo prometo, quien nos sigue en redes sabe que lo que digo es verdad. Todo lo hacemos juntos. Hacemos juntos nuestras metas, nuestros sueños, los retos, hacemos juntos los clubes, hacemos juntos todos. Así es de que yo te invito a eso. Yo te invito a que hagas Herbalife de una manera tan, tan atractiva que toda tu familia te quiera seguir. No hagas Herbalife frustrado, no hagas Herbalife forzado, ¿verdad? Te cuento una anécdota. Una de mis hermanas, las mayores, fue la última en entrar a Herbalife y con esta anécdota quiero cerrarte, ¿verdad? Ella empezó a hacer Herbalife pues forzada, ya era la última que faltaba de integrarse y un día la vi tan renegona. No sé quién de ustedes ha tenido distribuidores que parecen piedra en el zapato. Miren, si yo creí que yo fui dura con mi mamá, de verdad que ella fue mucho más. Así es de que un día la vi diciéndole cosas a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Yo te doy el dinero que necesites, pero regrésate a vender flores. Pon tu florería otra vez, yo te apoyo, ponla. Y me dice, ¿por qué? Porque es mejor que seas una vaca feliz a que seas un rinoceronte frustrado. Dije, Herbalife, si viniste es para ser feliz. Dije, ¿tú crees que yo dejé mi carrera para venir a sufrir Herbalife? Claro que no. Yo vine a Herbalife a ser feliz, porque de eso se trata, ¿verdad? De soñar como si fueras a ser eterno, pero de vivir como si fueras a morirte mañana. Así es de que, si tú no estás siendo feliz en Herbalife, regrésate a poner tu florería. Y todas las veces que ustedes le escuchen contar su historia, ahorita ella es equipo millonario, está cerquita de ser millonario plus, cada ratito cuenta su historia. Doris, ya me quería regresar a vender flores porque me miró frustrada. Pero ahora cada que uno de mis distribuidores digo, ya está Herbalife como una carga, ya dejaste de disfrutarlo. Herbalife es para que lo disfrutes. Porque hay muchos lugares, y con esto quiero cerrarles, porque todo comienza con una membresía, todo. Cada que yo compro membresías en el centro de ventas, cada que yo tengo membresías, te lo prometo, yo no veo una mochila. Yo no veo una mochila. Yo veo quién de estas membresías va a tener el coraje y el carácter de hacer de su vida una historia de éxito. ¿Quién de estas membresías se va a convertir en una persona que diga, yo estaba en la oscuridad y llegué a la luz? Porque de eso se trata Herbalife, de convertir una historia común en una historia de éxito. Porque fíjate, en Herbalife ni siquiera importa quién llega siendo. Somos tan iguales el que llegó con carrera que el que llegó siendo empleada doméstica. Somos tan iguales el que llegó siendo ingeniero que el que llegó siendo obrero. En Herbalife no importa quién eres cuando llegas, lo que vale es en quién te conviertes. Entonces, por eso yo cada que veo una membresía digo, ¿en quién se irá a convertir esta membresía? ¿Qué historia irá a contar? ¿Qué pasó después de haber tomado esta oportunidad? Así como la nuestra. Yo hoy te puedo decir, el 5 de julio del 2005 fue mi Nuevo Testamento, porque antes era mi Antiguo Testamento. Y amo, mucha gente me dice, ¿no extrañas el DIF lo que hacías? Digo, no, amé lo que hice. Fui bendecida con lo que hice, pero amo lo que hago, amo Herbalife. Y a eso los quiero invitar. Tengan sueños, pónganse metas. Y yo te quiero pedir que hoy no veas la historia de Doris y Toño, ni la casa de Doris y Toño, que con todo gusto su casa está abierta y amigos, siempre les he dicho, si quieren poner una promoción a su equipo, con gusto nuestra casa está para servirles. Yo siempre tengo la filosofía que al que mucho se le da, mucho se le espera. Y no se imaginan cuántas veces me he preguntado, digo, Dios mío, es que tan solo el cuarto, mi cuarto donde duermo es del tamaño de la casa de Infonavit donde yo vivía. Entonces, ¿tú crees que yo no quiero dar fe y esperanza a mucha gente?
Si yo, Dios me la dio cuando yo la necesitaba. Gracias a esta oportunidad, ahora tengo una vida maravillosa. Ahora amo dedicarme a poderle decir a otra gente, tú puedes cambiar tu historia si lo deseas. Así de que hoy me tocó compartirles mi historia, pero es la primera vez que me toca compartirles la de mi marido. Y deseo que hayamos podido dejar un granito de arena, ¿verdad? En cada una de sus corazones, de sus historias, y que un día nos hagan el honor a mi esposa y a mí de decirnos, un día nos conectamos en esa videollamada y ahora esto pasó conmigo. Y sobre todo que califiquen a vacaciones nacionales, internacionales, y que un día brindemos en otro país y nos digan, aquí estoy llegando a mis vacaciones y a otro nivel. Así es de que muchísimas gracias por la invitación. Deseo que los que están comenzando su historia con Herbalife decidan hacer una historia digna de ser escuchada y que un día seas tú el invitado especial de un evento. Y deseo que los que ya están en Herbalife dejen el pasado en paz y determinen qué van a hacer con su presente y qué se va a decir de ustedes en su futuro. Así es de que muchísimas gracias, amigos. Muchas felicidades a los que subieron en la escalera del éxito. Muchas felicidades a la maestra de ceremonias que está con una actitud altísima. Y sobre todo, muchísimas gracias por la paciencia en este día que tuvimos una aventura juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris. De verdad es un enorme placer. Nos llenas de esperanza, de fe, de entusiasmo, de optimismo. De verdad estoy agradecida infinitamente por tener el honor de conocerte, de escuchar nuevamente tu historia. Me encanta, sumas mucho valor y yo sé que esto sumará mucho más valor a la vida de cada uno de los distribuidores que están detrás de esas cámaras, siempre positivos, siempre entusiastas, con la fe, la esperanza puesta, y también suma mucho el saber que este negocio se puede hacer en pareja. Gracias, y pues me corresponde ahora pasarle el micrófono a nuestro gran amigo y maestro también, equipo de Millonario, el señor Óscar Álvarez. Gracias. Sí, gracias. Un aplauso, Gaby. Un aplauso a todos los que se conectaron. Doris, la verdad que estoy muy emocionado. Estaba muy preocupado en la mañana que vi el video que decía, nos vemos mañana. Dije, a lo mejor lo grabó ayer y por eso me está diciendo que nos vemos mañana. Pero sé todo lo que pasaste y de verdad te agradecemos infinitamente. Conozco a Toñita, tu mamá, conozco a Angélica y he tenido la oportunidad de estar con ellos, de convivir. Sé de dónde vienes y me da mucho gusto porque vienes de una dinastía muy grande. La dinastía que ha cambiado el rumbo y el enfoque que tiene Herbalife en todo el Bajío. Y tienes una personalidad propia y cada uno de ustedes, Angélica Cruz, toda tu familia tiene una personalidad propia y ahorita la acabamos de percibir. De verdad que te agradezco infinitamente. No tenemos el gusto de conocernos personalmente y desde el momento en que te mandé el mensaje me dijiste que sí, no dudaste en decirme que sí y eso se agradece mucho, la disponibilidad. Sé que vienen cosas muy grandes para ti. Platicaba yo con Liz Padilla y me platicaba parte del trabajo que estás haciendo. Y dije, sí la debemos de tener como madrina aquí en el puerto de Veracruz, en este primer STS virtual que estamos realizando el día de hoy. Entonces, tenemos padrinos de lujo, te lo agradecemos infinitamente. Y yo estoy seguro que después de este entrenamiento que nos acabas de compartir, vienen cosas muy grandes para todos los que nos conectamos el día de hoy. De repente cada quien agarró por su lado, no nos comunicábamos y hoy estamos reunidos más de 200 personas escuchando tu historia, aprendiendo de ti. Vamos por esos 2,000 clientes y vamos por ese pin tan preciado llamado equipo del presidente. Y pues quiero leerte esto que ves aquí en la pantalla. Dice Herbalife Nutrition Veracruz, otorga el presente agradecimiento a Doris Cruz y Antonio López. Gracias por ayudar a escribir con letras de oro la historia de Herbalife en Veracruz. Veracruz, a 23 de octubre del 2020. Gracias, Doris. Gracias a tu esposo. Y pues en nombre de todo el liderazgo del puerto de Veracruz y pueblos circunvecinos,
Te agradecemos una vez más esta enseñanza que nos acabas de dar el día de hoy. Muchas gracias, Dori. Muchísimas gracias y de verdad mucho éxito, también un placer. Y por favor, cuando nos veamos ahora en algún evento, vacación, háganos saber, va a ser un placer poder brindar con ustedes, poder conocerlos. Gracias por todos los mensajitos y mucho éxito en todas las áreas de su vida, ¿sale? En todas las áreas, en la laboral, porque les recuerdo, hay muchos lugares donde pueden ganar dinero, muchos, pero donde puedan ganar dinero, más salud y más desarrollo personal, solo en Herbalife. Bienvenidos. Un abrazo fuerte y un aplauso desde el puerto de Veracruz. Saludos a toda tu familia, saludos a Toño. ¡Bravo! ¡A la cima va! ¡A la cima va! ¡Doris! 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 ¡Doris!